¿Qué rollo, gente? Pues como ya leyeron en el título, aquí estamos nuevamente trayendo un PvP y pues yo estaba jugando normal, pues una clasificatoria solo en la madrugada. De hecho ahorita lo estoy narrando en la madrugada y pues estaba jugando solo porque pues no estaban conectados mis amigos. Y aquí como ven, o sea, ya me invicto dos veces ese que se llama Big Pato, que es, no sé si, creo que es decano de mi clan, o no sé si es miembro o ya le quité el decano, no me acuerdo. Pero pues el chiste es que ahí me estaba invitando, pero yo aún no me percataba. Pues yo ahí ya se lo acepté porque pues ya me lo había enviado muchas veces. Se lo acepté y pues era madrugada, como les digo. Y aquí me percato que me manda un mensaje pidiéndome un PvP. Y pues nada, yo nomás le puse jaja. Pues no le dije ni sí ni no, nomás le puse jaja. Pero que pues es de mi clan y ya habíamos jugado un PvP anteriormente. Pero se me ocurrió una idea y le dije que si jugamos un PvP pero apostando. Aquí es cuando le pongo que sí, apostando. Ya me dice él que sí. Y pues él es un chavalo que tiene mucho bigote y en el clan le tiran mucha carrilla, así como pues que de que tiene bigote, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de decirle que si apostaba el bigote, si perdía se lo quitaba. Pero si yo perdía, yo le tenía que dar líder del clan, líder interino del clan, entonces estaba difícil. Pero bueno, aquí aceptó y todo. Y bueno, gente, pues aquí ya estábamos en la sala. No la pensé dos veces, la creé de una, pues yo sentía que iba a ganar. Así que pues aquí les voy a estar dejando una foto de su bigote. Nomás para que vean cómo lo tiene. Y bueno, gente, aquí ya pasamos a la sala. Como ven aquí, pues la jugamos a escopeta porque pues él también sabe jugar a escopetas. Los dos sabemos escopetas. Y bueno, aquí vamos 0-0 ahí jugando con Desert. Andaba pues moviéndome un poquito insano, pero pues andaba un poco trabado porque pues también esta era de madrugada, esta sala en que jugamos. Y pues andaba ahí un poco trabado. Vean este tiro que le doy aquí, un 67, vean, porque ese tiro fue clave. Si no le hubiera dado ese tiro, no lo hubiera matado con este tiro, vean. Bueno, ya se los adelanté, en esta ronda gané yo, pero vean la vida que tenía, o sea, no me quería regalar porque con uno al pecho me mataba. Vean ahí, brinquito así, pum, se me viene de frente y le doy en la cabeza, 1-0. Y bueno, pero el primer tiro fue clave porque si no le hubiera dado el primer tiro, no lo hubiera matado. Bueno, aquí él me revienta toda la cabeza y me deja poca vida. Y bueno, yo aquí intentando pues de matarlo, ¿no? Pero pues cubriéndome muy bien, porque yo siempre soy de las personas que pone mucho hielo y se anda cubriendo. Y bueno, aquí pues nosotros esperando que se nos regalara, pero pues obviamente no se nos iba a regalar muy fácil. Aquí pum, le doy en una cabeza, pero pues no le di todo rojo, sino que solamente hay unos cuantos blancos y un rojito. Aquí le intento dar, pero pues no le di, pues aquí me reventó toda la cabeza. Nomás para que vean que también la gente de mi clan se para duro y que pues no es gente cualquiera, sino gente que se para muy duro, la verdad. Bueno, aquí ya veníamos. Yo pensé que iba a salir por aquí enfrente y miren dónde estaba. Estaba atrás y ahí me vuela toda la cabeza, pero pum, ahí se le alcanzamos a volar nosotros. 2-1. Pero yo pensé que iba a salir por acá y nada, que andaba atrás de mí. Bueno, aquí vamos empezando esta ronda. Ahí pum, le logro dar en la cabeza. No sé cuánta vida lo habré quitado, pero ya no le di más ni un tiro. Y hasta este tiro, vean. La verdad que estuvo muy feo, pero vean. Bueno, ahí le di varios rojos y varios amarillos. Fue la razón por la que lo maté, porque aparte ya le había quitado anteriormente puro rojo y pues no lo dejé que se curara. Y bueno, aquí ya vemos 3-1. Uy, el rojo ese que le di, no sé cómo no se murió. Tal vez nomás le contó como 2 o 3, pero se hubiera muerto de una con ese tiro. Pero aquí ya no le quería dar en el pecho porque sentía que si le da en el pecho lo iba a matar. Así que vean el tiro que le pegué. No, miren, pum, todo rojo otra vez. Respeta. No, un tiro que le pegamos. Y vemos 4-1. Vean, aquí ya él me había reventado la cabeza y también yo ya se la había reventado. Y aquí pues tenía 200 de vida. Me quería curar, pero pues él no me dejaba. Como me había dado un rojo, él pensaba que, no sé, que tenía más poca vida. Así que pues él me empezó a rushar y eso. Pero pues fue la mala razón de él que me empezó a rushar. Aquí se me vino de frente y pum. Ahí no, lo regresamos de ahí. Y bueno, íbamos aquí ya 5-1. Y ya me sentía yo impotente. De primero empecé un poco nervioso, pero después ya empecé
se me quitaron los nervios y empecé a agarrar más confianza. Aquí vamos 5-1, vean, aquí pues media vuelta y le doy un todo rojo, que yo pensé que se iba a buguear, pero no, si no se bugueó, así que saqué. Saqué un peinado y le logré dar en la cabeza. Tiro de suerte. Íbamos 6-1. Y aquí el ratón sacó MP40, no sé por qué, si era de dos tiros. Ahí sacó MP40 y pues ahí me dispara. Aquí yo haciéndome el insano, y para hacerme el insano me reventó toda la cabeza. Y bueno, pues ahí me terminó matando. Me terminó matando. Ah, y también iba a decirles que pues voy a estar dejando su Instagram en la descripción para que vayan a seguirlo y pues vean sus fotos y todo, para que vean el bigote que tenía, porque ya se lo quitamos. Vean, como él traía MP40, aquí yo me compré MP40 y él traía dos tiros. Nada, eso qué. Pero bueno, pues ni modo, ¿verdad? Aquí pues prácticamente es como que le regalamos esta ronda, porque pues según él iba a jugar a MP40 y traía dos tiros. Aquí ya compré yo dos tiros. Y pues ya yo quería ganar, ¿no? Ya quería asegurar esta sala, esta ronda, para que no estuviera tan largo. Bueno, aquí él me rushea, ahí le disparo los puros de 9. Y aquí, pum, todo rojo. No sé cómo se lo di, si estamos, no sé, a centímetros de distancia y le logramos dar un todo rojo. Y bueno, aquí voy a estar dejando el video de cuando se quitó el bigote. Y nada, gente, gracias. Bueno, gente, aquí como ven, ya cumplí el reto, ya me quité bigote. Apuestas son apuestas y la verdad pues la perdí contra Ángel Veo.